explanada del Zócalo capitalino continuó el plantón por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en este plantón que han mencionado de 72 horas. Han decidido intensificar sus movilizaciones, han realizado una marcha hacia la Secretaría de Educación Pública, hacia las oficinas principales ubicadas sobre la República de Brasil. De hecho, se han postrado en las entradas principales y han impedido el acceso y la salida de las personas que laboran en esta secretaría. Ellos van a permanecer a las afueras de esta Secretaría de Educación Pública hasta que no les den respuesta y seguimiento a sus demandas. Mientras tanto, seguirán intensificando sus movilizaciones a lo largo de estos días. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.